18 horas, 30 minutos, tenemos 25 grados, ya veis que sopla viento del este que ha rolado. Tenemos la luna que está podríamos decir que en cuarto creciente, pero va mucho más allá del cuarto, o sea, ya ha pasado la mitad, está en fase ascendente o en fase creciente. Y el cielo pues se ha mantenido prácticamente igual, ya veis, ¿eh? Cirros, temperatura muy agradable, incluso el aire se nota caliente. Así que podríamos decir que estamos en una situación cálida para la época del año en la que nos encontramos. Mañana parece ser que tendremos novedades. A la noche lo vamos a detallar con mucha más precisión, pero mañana parece que hay cambios, sobre todo de cara a última hora y con bastante más calor. Habrá que estar atentos. Buenas noches, pues ya habéis visto lo que ha pasado a lo largo del día de hoy. Protagonista sobre todo ha sido las altas temperaturas y las nubes altas que han ido cruzando nuestro territorio, dejando ese aspecto rojizo con un candilazo a última hora del día. Ya sabéis que es cuando se oculta el sol, la luz pega sobre la base de las nubes y da ese aspecto rojizo al atardecer y parece que el cielo está ardiendo. Bueno, os dejo aquí todos los datos, lo más significativo para el día de mañana. Ya hemos dicho que existe mucha incertidumbre respecto a la previsión de tormenta. Sobre todo parece ser que se va a dar hacia el nordeste, lo que es la zona de Guipúzcoa, de Navarra, y a ultimísimas horas, con galerna sobre el Cantábrico. Es decir, que también podemos observar quizás que rote el viento a última hora de la noche. Pero nosotros, claro, tenemos el sistema ibérico, así que hay una pequeña probabilidad de que suceda por aquí las tormentas y que puedan ser sorpresivas. O sea, que todavía hay incertidumbre a pocas horas de que esto suceda. Estaremos muy atentos mañana a las temperaturas, que se esperan bastante elevadas, casi rozando los 30 grados, 29 de máxima serán por aquí. Y, como digo, a última hora, aparición de tormentas, pero estaremos muy atentos a lo largo del día a ver si se forma nubosidad de evolución por el sistema ibérico y nos deja más de una sorpresa y hay que cambiar el pronóstico. No lo descarto para nada, debido a las altas temperaturas que hemos registrado hoy y también, sobre todo, mañana, quizás tengamos alguna sorpresa. Y de las series. Veremos a ver qué pasa.